La herencia cultural o el patrimonio cultural inmaterial, como lo define la UNESCO, es un término que puede ser un poco difícil de comprender en su totalidad, pues tal y como su nombre lo indica, se trata de algo inmaterial, abstracto y sin embargo presente en muchas de las actividades que realizamos cotidianamente y que se realizan desde hace muchos años. De ahí la parte de herencia. Para nadie es un secreto que gracias al particular contexto cultural, social e histórico de Guanacaste, esta es una provincia en que la herencia cultural es tal vez más palpable que, por ejemplo, en las provincias más metropolitanas. Conocimientos, costumbres, tradiciones y saberes relacionados con las artes como bailes, música, alfarería, con la religión, con la cocina, con el trabajo del campo, entre otros, son parte de la cotidianidad de muchos de los habitantes de la provincia. El paso por la UCR es más que formación profesional. Es compartir, crecer, enamorarse, reír, llorar, bailar. Es aprender a ser críticos y participativos. Los grupos artísticos universitarios son un espacio en el que los estudiantes y docentes expresan y comparten creaciones. La danza y el baile como formas de expresión, comunicación y disfrute están asociadas a todas las culturas y todas las épocas. La Compañía de Danza Folclórica Guanacaxtle es un espacio de expresión a través del arte del movimiento, que realza la importancia del rescate y la difusión de prácticas culturales positivas y representativas. Guanacaxtle es un proyecto de danza que más que una agrupación representativa de la sede, es un espacio para los estudiantes para manifestarse mediante el arte del movimiento, para construir, para crecer, para producir, para mostrar y compartir lo que aprendemos juntos. Tiene un amplio significado porque además de ser una compañía de danza que me sirve para esos momentos de estrés en la U, para hacer lo que más me gusta, bailar, somos una familia que nos apoyamos en todo momento, cuando se trata de los ensayos, de las presentaciones, cuando alguno tiene algún problema personal, siempre estamos ahí todos para apoyarnos. Es como un segundo hogar, una segunda familia. He podido aprender, siento que no soy la misma persona que era hace 3 años. He logrado mucho conocimiento, tanto en danzas del país más que todo, y también me ha permitido enriquecerme culturalmente por el hecho de que el grupo ha estado en contacto con otras agrupaciones internacionales. No veo a los chicos como mis compañeros, sino los veo como mis amigos, mi familia, mis hermanos. Participan todos los que quieran sentirse motivados a ser parte de un movimiento. No hay discriminación de ningún tipo. Todos son incluidos. No hacemos una sola audición. La audición dura un semestre o lo que tenga que durar. Las audiciones es tener disciplina y el querer aprender. Entonces, de verdad, tomé la decisión y entré al grupo y desde ahí pues he tratado de mantenerme siempre. Siempre me ha gustado mucho bailar desde chiquitita, pero folclore nunca había tenido la oportunidad y de verdad creo que ha sido una de las mejores decisiones. Ingresé por el deseo y la pasión que tengo hacia la danza. Más que todo, lo vi como un espacio de poder representar a la universidad, desarrollarme mis capacidades y también formarme como una mejor persona, por el hecho que en la agrupación he tenido que aprender sobre disciplina, respeto, trabajo en equipo, compañerismo. No es solamente una necesidad institucional tener agrupaciones artísticas representativas. Es una necesidad para los muchachos tener espacios para la expresión. Es una necesidad para el creador tener con quien compartir la creación. La compañía está formada por distintos estudiantes de diversas carreras de la sede. Ser un grupo representativo de la U, todos venimos de diversas partes del país. Llámese Santa Cruz, Nicoya, la zona norte, San Carlos, zona sur, Valle Central, Cañas, Liberia. El objetivo de la U al facilitarnos todo eso, ¿verdad? Porque ellos nos ayudan con lo que es traje, con todos los transportes para las presentaciones y todo, pues ellos lo que buscan es que además de que fortalezcamos nuestra cultura, que no permitamos que se pierdan nuestras tradiciones como provincia, como país,
pues también nos ayuda a que tengamos un espacio de aprendizaje. Es importante que la U tenga estos grupos por el hecho de que permite a los estudiantes integrarse, ser partícipes de la U y que no sea solo como el espacio de, ok, me levanto todas las mañanas, voy a clases, regreso a la casa, estudio y ya. Yo lo veo como un espacio de recreación, como un espacio donde puedes olvidar todos tus problemas, tus evaluaciones, pero seguís estando en la U. Igual el compañerismo que se tiene y que se logra desarrollar es importante. Entonces se satisfacen múltiples necesidades, desde la institucionalidad hasta la necesidad misma de toda una cultura que demanda que mediante el movimiento se gesten también procesos y se cuenten historias. Yo creo que esa es la importancia, ahí deriva la importancia que le podamos dedicar a la agrupación, y eso nos motiva a seguir constantemente trabajando los procesos que se vienen gestando en el día a día y los procesos que se tienen también para el largo plazo. Luego a las 7:30 de la noche. Bueno, al principio, como era de las nuevitas, necesité muchas de las personas que estaban en ese momento para poder empezar a aprender de peinarme hasta maquillarme y los trajes. Y después, pues, poder transmitir ese conocimiento a mis compañeros y trabajar en conjunto con ellos. Nos ayuda a nosotros como estudiantes, como futuros profesionales, a también a desarrollarnos en la parte de liderazgo, de compañerismo, trabajo en equipo. También a crecer como personas, porque muchas veces no a todos se nos facilita o a uno nos cuesta, entonces también hay que ser muy tolerantes y solidarios con los demás compañeros. Además que también se nos motiva a seguir enseñando lo que nos enseña a ver a nosotros, ese conocimiento que ella nos transmite, también nosotros poderlo transmitir y ayudar a diferentes comunidades. Nos permite que los muchachos que ya tienen más experiencia puedan ayudarle a los nuevos, transmitiéndole el conocimiento. Eso implica que para ellos también es un aprendizaje el enseñar. Entonces, en el grupo no solamente es bailar, sino que también es transmitirle el conocimiento a los que van llegando nuevo. Considero que es más que todo con la parte muy personal, por el hecho que me ha logrado influir en o desarrollar un buen nivel en la disciplina, responsabilidad, el conocimiento, la capacidad de poder, por así decirlo, dirigir a los chicos, porque a veces el ensayo también está a cargo de nosotros. Entonces, es ese espacio donde uno tiene que buscar la manera para enseñarle a los demás. Nosotros nos hemos basado básicamente en repertorio de música de Guanacaste. A partir de ahí también hemos recurrido a otros autores y compositores para mantener como un repertorio variado y amplio de diferentes zonas del país. Tenemos repertorio con música del Valle Central, de Limón, también tenemos repertorio del folclore urbano como el swing criollo. Hemos montado también boleros, espectáculos con diversa temática. Bueno, en cuanto al montaje de las coreografías, la mayoría sí son completamente creación de Vera, pero hay algunas, como parte del swing, ahora el nuevo repertorio de Calypso, que se ha ido montando en conjunto todos, entonces ha sido como un montaje colectivo, por decirlo así, y también pues nos ayuda a nosotros a crecer también como bailarines. Muchas veces hago yo el montaje con las guías, digamos, coreográficas que les voy diseñando, y otras veces ellos tienen la posibilidad de hacer ellos mismos las creaciones. Entonces también está la otra parte, el aprender a hacer coreografía. La idea es que al salir de la agrupación tengan las herramientas, no solamente como bailarines, sino para capacitar a otras personas y también para elementos para hacer coreografía. De igual forma, se trabaja con talleres dados por otras personas expertas del tema. Cada uno aporta sus propias ideas o Vera
nos divide en grupos y nos dice, ok, cada uno monte una secuencia de pasos. Tenemos esa parte de motivación por el hecho que toma en cuenta nuestras propuestas. No necesariamente tienen que tener experiencia ni técnica. Muchas veces uno como coreógrafo, como director, prefiere que vengan con una hoja en blanco y que aquí mismo se formen y que asuman y absorban su propio lenguaje de movimiento a partir de lo que estamos construyendo o del lenguaje mismo que tiene Danza Guanacaxi. Partimos de crear un lenguaje de movimiento, ¿verdad? Que tenga esa esencia de la tradición. Hacemos danza, hacemos baile, podemos hacer teatro, podemos contar historia, podemos hacer folclore, podemos comunicar sobre el patrimonio, podemos hacer múltiples cosas que no nos impida limitarnos. Bueno, ahora el ser la más viejita sí me da como un cierto grado más de responsabilidad porque debo también de aprender a transmitirles a ellos lo que sé, ayudarlos. Porque de nada me sirve haber estado 5 años y haber aprendido tanto de Vera y dejármelo solamente para mí. Porque somos un grupo, somos una familia, entonces el poderle transmitir a ellos es parte de esa gran responsabilidad. Seguirán yendo y viniendo muchachos. No sabemos, ya ahorita ya perdí la cuenta de cuántas personas han pasado por Danza Guanacaxtle. Quizá pueden ser unas 400, tal vez, o más, con diferentes tiempos. Pero son retos a largo plazo hasta que el grupo dure. Será un reto constante de seguir descifrando esos movimientos, esa danza, ese baile que nos represente y que refleje también esa esencia que parte y que se crea en este entorno, en esta infraestructura y en esta sede de Guanacaste. Esta beca se escogió, diríamos, por 4 razones. Primero, que el eje temático es el maíz tradicional, de la herencia riquísima indígena y de nuestra herencia actual, que cobija no solo a Guanacaste, sino a todo el país. Es más, somos un puente cultural. Segundo, porque es muy respetuosa de los portadores de cultura. Un adulto mayor, en este caso, es el que tiene el saber de cómo se cocinaba, de cuáles eran los materiales, de cuáles era el equipamiento, los comales para trabajar, porque está resguardando y documentando la herencia cultural a través de un recetario. Y cuarto, porque también esto trae un efecto de emprendedurismo. Porque alrededor de este proyecto, las señoras y las más jóvenes también entienden que la comida es una manera no solo de mantener una herencia, sino de tener, poder ayudar a sus familias, poder ser mejor, el desarrollo humano. La cultura tiene que ver con calidad de vida. La Cruz es una zona muy turística y bueno, además de turística, es muy pobre, ¿verdad? Porque usted en la noticia sale que es la más pobre de la región. Un pueblo de ganadería, lecherías, agricultura, de todo. Entonces La Cruz es algo así, una comunidad como para hacer amigos. Así. Recetas de maíz y todo eso, pues, es de nuestros antepasados, ¿verdad? Mi abuelito, mi mamá, que eran, pues, era el alimento como más fuerte, el platillo más fuerte, ¿verdad?, de nuestra casa, el producto que se cultivaba más, de los granos básicos. Y de ahí pues viene lo que es nuestra costumbre de hacer procesos de maíz. Siempre comíamos maíz, del maíz, estábamos comiendo siempre maíz nuevo. Ya cuando estaba seco, ya entonces ya era para anisquesarlo, para hacer las tortillas. Hay que seguirle dando ese uso que a través de los tiempos nuestros antepasados le han dado. Entonces queremos transmitir que es una buena comida, que es un buen alimento y que también se produce en la zona y que es bastante barato. Tantos paisajes maravillosos, tenés una biodiversidad y un clima perfecto, tenés bajura, tenés altura, tenés playa, tenés montaña, tenés historia local, tenés historias de guerra, de movimientos de conflictos importantes en el país y tenés tradición. El cultivo del maíz dilata 2 meses y medio.
más o menos. 2 meses y medio si un maíz rápido. Entonces uno alista la tierra, chapea, quema, siembra el maíz de 2 a 3 granitos por golpe. La distancia es así, pequeñita. Y se chapea manual a machete. Y de ahí, si no llueve, se para la cosecha. Porque entonces no echaría. Porque cuando el maíz está en espiga, ocupa demasiada agua porque si no, no llena el grano. De mi mamá aprendí yo porque ella hacía todo de maíz. Bizcocha, panelas, tortillas. Y los tamales, es las bizcochas, la tortilla, el pinol, el pinolillo, tamal pisque, que todo eso lo consume uno. Y también para las gallinas, que yo tengo gallinas. Entonces se siembra para el consumo de la casa nada más. Como somos del norte, y a la gente del norte le encanta el maíz, de hecho somos criados, como dice una canción, por el maíz. Y conociendo que en esta parte de Guanacaste, y específicamente La Cruz, es un producto muy utilizado, el maíz ha dejado de consumirse por muchas personas, principalmente el grupo de los jóvenes. Entonces queremos transmitir que es una buena comida, que es un buen alimento y que también se produce en la zona y que es bastante barato. Es la base tradicional de nosotros. Yo no hay celebración o no hay fecha importante que yo no recuerde familiarmente en la que no se haya cocinado algo a base de maíz. Bautizos, cumpleaños, rezos, Navidad. Entonces yo siento que esto es algo que nos une. Soy la becaria de la beca Taller Maíz Semilla de Vida. Fue el resultado de mi idea, fue una idea tras un diagnóstico cultural que se hizo acá en La Cruz. Nos referimos a la alimentación. Entonces fue un tema donde los adultos mayores dijeron presente, porque son los que más conocen. Con los adultos mayores, transmitir ese conocimiento que ellos tienen, que por cierto es un gran conocimiento de la comida a base de maíz criollo. Entonces María José nos colabora en el grupo y conocimos de la beca taller que ella iba a realizar y qué mejor pues que los mismos adultos mayores pudieran poner el conocimiento para que ella realizara su tarea. Y en ese mismo momento yo estaba con Alianza de Líderes con los productores, trabajando con LUNET. Entonces ellos me decían como hablábamos del potencial que tiene La Cruz como comunidad, como pueblo, porque entre muchos locales queremos ver surgir esta comunidad, pero verla surgir de un modo agradable, o sea, atraer turismo, pero que sea un turismo consciente. Ya que nosotros pues recibimos ciertos grupos de turismo en la comunidad, entonces pues tener un poco más, ¿verdad?, de recetas, que pues uno no, tal vez no tenía práctica, conocimiento. Entonces fue ahí donde ella los invitó. Planeamiento, ya reunir toda la gente. Yo fui a Argendora, fui a la Virgen Feroz y fui a conocer a los grupos de personas que trabajaban. Los invité, ya había hablado ellos telefónicamente, ya nos habíamos comunicado, pero al ser poblaciones tan lejanas, fui donde ellas, conversamos, les expliqué todo el proceso que iba a llevar, que eran talleres demostrativos, que venían a cocinar, a compartir y aprender saberes. Que es la prueba que hay variedad, que hay producción y que hay manos que lo trabajan. Empecé con la idea de recetario, llevé el taller de becas taller en donde me explicaban todo lo que era una beca taller más concisamente y empecé a formular el proyecto. Los adultos mayores, ahí aprendí que eran portadores de tradición. Empecé a hablar con la comunidad buscando locaciones donde hubiera fogones, empecé a averiguar sobre las recetas y yo qué se hace con maíz. Entonces, esa fue la necesidad también de involucrar a personas que trabajaran el maíz y que lo producieran. Entonces, al final resultaron 50 personas, que fueron 12 adultos mayores, más 30 y resto
mujeres y hombres que producen o trabajan el maíz. Muy bonito, porque todas participábamos en la cocina, haciendo, bueno, todo lo que había que hacer. Más que todo, bueno, a mí me tocó cocinar varias veces. Y a las demás también, haciendo las tortillas, haciendo, bueno, el atoli, haciendo tantas cosas que hicimos desde el maíz. Se conversaba, todos conversamos. Una decía de una manera, otro decía yo lo hago de esta forma, el otro de otra, y ella así es. No todas somos iguales, no todas hacemos las cosas igual. Hay mucha diferencia. Venían niños, venían hijos de las personas que asistían a los talleres, venían muchas veces acompañándolos. Ellos se nutrían de todo eso. Ellos se sentaban a hablar con los adultos mayores. Ellos les daba curiosidad cómo funcionaban las cosas, cómo era antes. Todas esas historias y datos de crianza, de que iban a traer el, río, el agua a la quebrada, de cómo eran los tiempos, todo eso se compartía. Todos éramos aquí oyentes de una clase que no recibís en la escuela, porque te enseñan saberes, te enseñan su vida, y ellos se muestran tal y como son. Es casi como el pebre. Ajá, como el tengo una anécdota con don Hernán, que don Hernán me dijo, sabe a cómo lo hacía mi mamá. O sea, que un señor de 86 años te diga a vos, algo que yo cociné, porque yo cociné ese día, que me diga, sabe a cómo lo hacía mi mamá. Para mí fue como... O sea, yo con eso tuve ya. Y eso fue en la segunda clase. Y yo ya tuve mi momento cumbre con esa expresión de él. Se habla que es turismo rural comunitario. O sea, es de lo que nosotros cultivamos, de lo que nosotros vivimos, enseñarles a los turistas, ¿verdad? A los visitantes, sea nacional o extranjero, ¿verdad? Entonces, es un gran beneficio porque nosotros vamos como comunidades, vamos perdiendo esa esencia para enseñarle las recetas a nuestros hijos, para que nosotros volvamos a rescatar todo esto, ¿verdad? Y si enseñarse, creo que eso lo da, siempre está el valor agregado, ¿verdad?, a nuestros productos que tenemos ahí, que cultivamos siempre. Fueron como unas 4 o 5 semanas muy ricas. Aprendimos mucho, nos enseñaron mucho. Compartimos comidas que, aunque a través de mucho tiempo las hemos saboreado, pero compartimos comidas que no conocíamos, o por lo menos no recordábamos. La verdad es que los mismos adultos dijeron, hemos quedado nosotros marcados por lo que hemos vivido, y me están diciendo que ojalá sigan habiendo más talleres para seguirse integrando. Es una expresión que nos permite, a través del movimiento, canalizar las intenciones que el ser humano tiene. Siento que me llena como persona y siento que soy parte de un todo por medio de esto. La oportunidad de aprender algo que no vas a aprender en un salón, aprender tradición, aprender cultura, porque la cultura no está dentro de 4 paredes en un museo, la cultura es el día a día de muchas personas. Que ellos puedan enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, enseñar esas cosas tan ricas, tan bonitas que ellos han vivido y que las han hecho personas de bien. Como comunidad tenemos que unirnos. Tenemos propósitos, sí, individuales, pero tenemos que tener una meta en común. Yo creo que la estrategia de la alianza es una de las mejores formas de poder resguardar y proteger también lo nuestro. Es el reflejo de esta diversidad que tiene nuestra provincia. Así como diverso es el fruto de ese árbol de Guanacaste. Es lo que nos une, es lo que traemos de nuestros ancestros, es el ritual, la tradición que ha venido en nosotros. Y creo que es algo que se debe preservar.